Bueno, Ni muerta dejo de vivir es un monólogo musical. Es la historia eh, de una, una mujer que se llama Manuela. Ella en el momento de su muerte hace un recorrido por toda su vida y nos va a contar como los momentos que más la marcaron en su vida. Y después de este viaje que hace contándonos su historia, llega a una conclusión y es, a mí nadie me quita lo bailado. Es una mujer que cometió errores, que se enamoró de la persona equivocada, pero que al mismo tiempo se enamoró, la pasó rico y eso es la vida, ¿no? Equivocarse, enamorarse, eh, cometer errores y esta es la historia de eso. De una mujer normal que se equivoca, se enamora y tiene experiencias. Nadie me quita lo bailado, son experiencias vividas por lo que vemos, lo que estás diciendo. ¿A qué se debe de esos desamores? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, no, esta no es una historia biográfica, no, no, es una historia, obviamente hay muchas cosas de mi experiencia personal, pero pues una, es una historia de ficción. Eh, pero yo creo que lo que yo quería contar era, eh, desde la parte muy femenina, lo que nos pasa a todas las mujeres cuando, cuando nos equivocamos, cuando nos enamoramos de la persona que no es, cuando queremos encontrar el amor verdadero, pero muchas veces para encontrar el príncipe azul tenemos que besar 20 sapos eh, y, y a veces lo encontramos, otras veces no, eh, muchas veces hay en la vida traición. Mentiras, eh, y yo quería contar eso: la historia de una mujer común y corriente, normal, eh, para que todas las mujeres se sientan identificadas con esta historia. Vemos parte de la decoración, es una decoración de una artista mexicana muy famosa. Cuéntanos el por qué esas obras te acompañan en esta obra tan bonita. Bueno, la verdad, Frida Kahlo ha sido una artista que yo he admirado toda mi vida, y cuando escribí la obra me basé mucho en su vida. Eh, ella fue una mujer que a pesar de todos los obstáculos y todos los problemas que tuvo de salud en el amor eh, todo el sufrimiento que tuvo también en el amor era una mujer que siempre estaba luchando y diciendo hay que vivir eh, y tenía frases maravillosas como a mí lo que no me mata me alimenta eh, eh, el dolor te ayuda a florecer te ayuda a renacer todas esas cosas eh, y la idea de esta obra es esa es como decirle a la gente no importa cuánto sufres no importa cuánto te equivoques no importa cuánto, cuánto llores siempre hay que salir adelante siempre hay que la vida es aquí ahora y creo que frida fue una inspiración para eso para escribir la obra entonces por eso eh, también el tema como hay, como está la muerte en la obra eh, nos pareció que era que, que tenía todo que ver el tema de la, de la muerte mexicana que es una fiesta es una es, es una celebración a la vida a través de la muerte porque la muerte nos recuerda que estamos vivos entonces es un tema perfecto para, para hablar sobre lo que queríamos que era exactamente eso hay que hay que vivir hay que disfrutar porque la muerte puede ser en cualquier momento y la muerte nos recuerda la vida a todas las personas que nos están viendo ahorita por Vox Move, la temporada, desde cuándo empieza, hasta cuándo va y a dónde pueden ir a verte. Bueno, estamos empezando hoy, vamos hasta el 5 de marzo, vamos a estar los viernes y los sábados a las 9 de la noche en Casa E. Eh, como pueden ver, no es muy larga, entonces aprovechen y vengan antes de que se acabe. Hola amigos de Box Move, soy Andrea Guzmán y quiero invitarlos a que no se pierdan mi comedia musical, Ni muerta, dejo de vivir. Los viernes y los sábados a las 9 de la noche en Casa E. Aquí los espero.